Sean bienvenidos para un post partido más del Barcelona Betis, jornada 5 de la liga. Y también el Barça le metió 5 al Betis, una exhibición absoluta del Barça. Un gran partido, pero antes de pasar al análisis, como siempre, saludo a José Alberto y me presento, yo soy Marcos, para analizar cómo estás después de este éxtasis que nos acaba de dar el Barcelona. Muy bien, tremenda goleada, tremenda exhibición por parte del Barça. Lo bueno es que no vamos hacia ningún lado, ¿verdad? Porque si no, imagínate, sí, eso es lo bueno. Pero realmente qué partidazo, creo que hoy el Barça demostró en todo momento excelentes cosas. Tuvimos actuaciones de los jugadores impresionantes, el gol de Ferran de tiro libre es realmente sin palabras. Sí. El gol de Rafinha es un golazo, el partido de Joao Cancelo es de 10, es cine lo de Joao Cancelo, y con su gol concretó todo. Y Joao Félix, que se estrena como goleador en el Barça, que hace un partidazo, MVP, Lewandowski mete gol. Creo que todos hoy aportaron grandes cosas y construyeron un gran Barça que golea al Betis, que lo deja sin posibilidades. Y la verdad, qué bueno que ya vimos un partido en esta temporada, ya vimos un partido donde el Barça se ve así de contundente. Creo que llega en buen momento este partido, un momento en el que Xavi estaba recibiendo muchas críticas sin sentido, que se estaba diciendo lo que mencioné al principio de que no se va hacia ningún lado. Pues bueno, cae este 5-0 donde el Barça prácticamente hizo lo que quiso. Un Barça muy bien estructurado, un Barça que atacó muy bien, que se adaptaron muy bien Lewandowski, Ferran y Joao Félix en ese... en el primer tiempo, porque ellos salieron de titulares. Así que, ¿qué más puedo decir? Muy contento con esta victoria del Barça. Sí, y aparte que no solo es el resultado, es todo el funcionamiento que hoy tuvo el equipo. Que, como te decía mientras estábamos viendo el partido, yo la verdad no me esperaba el 5-0. No, para nada. Por mi mente jamás pasó que el Barcelona iba a ganar 5-0. Y decía un 2-1, un 2-0, algo así, porque sabemos que el Betis pues es un buen equipo, pero hoy el Barcelona pasó por encima de un planteamiento del Betis que a lo mejor y fue bueno, pero al final de cuentas el Barcelona lo superó completamente. 10 ocasiones de gol del Barça, 3 del Betis, 6 tiros a gol del Barça, 1 del Betis. Bueno, 2, sí. Esa última en el segundo tiempo. Pero hoy la exhibición del equipo fue increíble. Se disfrutó muchísimo. No solo fue el resultado, fue la manera de jugar. Frenkie de Jong estuvo excelente. Joao Félix. Es que todos. Y eso, o sea, y Joao Cancelo. Dices el MVP a un jugador. Exacto. Sí, Joao Félix. Pero realmente todos estuvieron excelente. Sí, como te dije hace rato, el MVP es el Barça, porque todos jugaron muy bien. Lo que iba a decir de Joao Cancelo es que estuvo presente en varias posiciones, no solo en la de lateral, sino que estuvo participando en muchas ocasiones en posiciones ajenas a su posición natural, y lo hizo increíble. La verdad, a mí me encantó el partido de Joao Cancelo. Qué bueno que por fin se tiene un lateral derecho, pero no solo eso. Se tiene un gran lateral derecho, un jugador top, un jugador que va a dar un rendimiento, estoy seguro, excepcional. Y que esperemos así se mantenga toda la temporada y que al final se pueda quedar en el Barça, que haya una opción para mantenerlo. Porque no fue tan fácil encontrar ese lateral derecho y hoy por fin ya lo tenemos. Es Joao Cancelo, que hoy hizo una exhibición, así que hay que cuidarlo. Y el otro Joao, que... pues yo creo que ahí va poquito a poco y yo creo que sí va a hacer cosas importantes. Espero que se mantenga así. Y también lo de Ferran, que está demostrando. Sobre todo, más que lo de Ferran, sabemos que es similar a lo de que pasó con Ansu, que era cuestión mental. Y una vez que revirtió eso, pues ve de lo que es capaz. Está tremendo Ferran.
creo que es el momento de aprovechar esta explosión que está teniendo, porque todo está en su actitud, o sea, la forma en que resurgió a sí. partir de los inconvenientes personales, así le voy a llamar, que tuvo, la forma en la que le dio vuelta a todo y que resurgió, la verdad es que es un gran ejemplo. Yo admiro a Ferran en ese sentido, porque qué gran forma de sobreponerse, y no solo sobreponerse, sino volver a una versión increíble, a una versión que en el Barça por lo menos nunca le habíamos visto, y creo que nunca en su carrera había tenido una explosión así de grande. Entonces, bien por Ferran, y qué gusto ver al Barça así. También mencionar lo de Lewandowski, que le estaban cayendo un sinfín de críticas, que ya estaba acabado, hasta salió una supuesta información que si jugaba en menos del 55% de los partidos, un porcentaje así, podía liberarse su contrato al final de la temporada. O sea, una tontería, puras tonterías las que estaban saliendo, y hoy demuestra Lewandowski nuevamente el jugador ¿quién es? Y lo importante que es, o sea, que es Lewandowski, no es cualquier, no estás hablando de cualquier jugador. Y pues la verdad que qué gusto ver a este Barça así. Sí, y pues ya empezando la semana, el martes se viene el Ant-Man and the Wasp. El Ant-Man and the Wasp. Sí, está chistoso, ¿no? El Barça juega contra una película de Marvel el martes, vamos a ver qué pasa. No, mucho respeto a todos los aficionados de ese equipo, que no sé si hay alguno que esté escuchando esto. No sé si lo estén escuchando, pero no. Pero bueno, sí. Pues ya se viene el debut contra Ant-Man and the Wasp, y pues a ver qué es lo que sucede. Ojalá y siga esta dinámica muy positiva, porque veníamos, también esto es sorprendente, porque veníamos de la temporada pasada donde después de las fechas FIFA era un suplicio ganar o sacar un buen resultado, y también. Hoy, después de la fecha FIFA, donde también parecía que íbamos a perder a Gundogan por lesión, afortunadamente estuvo, nada más fue un golpe y estuvo presente, y hoy se hace una exhibición después de una fecha FIFA, después de un parón. Se viene la Champions, se viene un calendario de septiembre bastante cargadito, porque ya tenemos juegos fin de semana entre semana, luego en octubre otra vez un maldito parón de selecciones, pero ya el Barça ya va a estar en esta dinámica de fin de semana entre semana, y ojalá y repito, se siga con esta dinámica. Creo que el dinamismo que hoy tuvo el Barcelona fue gracias al esquema que hoy se usó. Bueno, el esquema siempre ha sido 4-3-3, pero ya no se usó el falso extremo izquierdo. Hoy se usó a Joao Félix, que realmente siempre estuvo cortando hacia el centro y dando muy buenos balones, sobre todo esas pantallas que hacía para Lewandowski. Lo intentó dos veces en una fue el gol de Lewandowski. Y también lo que decías, ¿no? De Joao Cancelo, que también hacía como una función de falso mediocentro, apoyando más al medio campo. Estaba muy, muy adentro en ocasiones Joao Cancelo. Y funcionó, excelente. Sí, funcionó perfecto. Y también Ferran Torres, que también cortaba hacia el centro. Hoy el Barcelona fue muy dinámico y es algo que nosotros pedíamos, más dinamismo en cuanto al juego. ¿No? Sí, y también porque esta temporada los partidos no habían sido de excelencia, o sea, se habían tenido bastantes complicaciones en las primeras jornadas, y hoy por eso destaco la importancia del juego, porque se marca una contundencia que el Barça no tenía desde la temporada pasada. Entonces esto es como que volver a darse cuenta que se va bien, que se pueden hacer las cosas bien, que sí, el principio fue complicado, que no se mostró el mejor nivel del Barça, pero ahora sí. Lo importante es que en estos primeros partidos aún así se sacaron los resultados, y hoy también, pero con un juego mucho mejor, con un control bueno del partido, con un control total casi podría decir. Entonces el chiste es seguir por esta línea, pero el partido de hoy es el resultado, los 3 puntos, pero también darse cuenta de
lo que se estaba haciendo ya la temporada pasada, porque creo que se olvidó un poquito, porque se quedó nada más con lo de las primeras jornadas, que fue un inicio complicado, pero ahora ya es como de, a ver, aquí está, esta es la realidad, esto es lo que el Barça puede hacer. No estamos, no estamos en el hoyo como muchos lo quieren pintar. Esto es, sí, lo que, sea, esto es lo de lo que se es capaz. Es que también no es normal toda esta negatividad que estaba alrededor del Barça. O sea, se viene de ganar la liga, se viene de dar un buen fútbol y que se venga con estos negativismos, por así decirlo. Sí, sin sentido. De toda la gente, o sea, es inexplicable. Porque obviamente es una temporada muy larga. Ya vimos la temporada pasada que era muy larga y hay que estar concentrados al 100%. Pero como bien dices, esto es el Barça que puede estar toda la temporada. Que sí, puede haber partidos que se pueden complicar más, obviamente, porque los también hay equipos. Los sí, va a claro. Ver, sí. Porque también hay equipos que juegan muy bien. Hoy el Betis, yo esperaba un diferente Betis. Pero afortunadamente el Barcelona se plantó y hizo su fútbol no importando lo que hiciera el Betis. Eso es lo que se espera, que se pese a todos los partidos. Pero no todos los partidos van a ser así. Uh-huh. El Barcelona... Sí, no, para nada. Obviamente va a tener complicaciones porque no todos los partidos son iguales. No todos los partidos van a ser como el de hoy. Sí, cada eso equipo también tiene, es muy importante. Uh-huh. Es cada muy equipo importante tiene, que lo digas. Cada equipo tiene sus complicaciones, cada equipo tiene su estilo. A lo mejor, y la siguiente jornada de liga nos toca un... No recuerdo contra quién va ahorita, pero podría ser un equipo que se encierre y otra vez podríamos tener complicaciones para sacar el resultado. Pero a pesar de ello, la temporada es muy larga y el Barcelona, después de esta exhibición, se nota que puede dar todavía muchísimo más. Sí. Sí, que está en ese camino, está muy lejos de alcanzar su máximo nivel y hoy demostró grandes cosas. La verdad, creo que hay que darle la importancia que se merece este partido, este resultado, la forma en la que se da. El martes se regresa a la Champions, esperemos que se haga un buen partido. Creo que no hay que subestimar al rival, creo que hasta ahorita sí nos burlamos del nombre y todo, pero hay que ir con calma. Yo creo que no le va a implicar tanto problema al Barça, pero aún así vamos a ver qué es lo que pasa y apoyar al equipo, lo que siempre decimos, apoyar conforme a lo que se ve, porque si estás viendo uh-huh. buenas cosas, no habría por qué estar tan negativos. Si estuviéramos en una situación así muy crítica, pues sí, pero es que los comentarios de mucha gente no van con la realidad de este Barça, o sea, están como que desfasados. No estás viendo lo que está pasando. Es, uh-huh. es ilógico. Es lo que puedo decir. Pero qué gusto este 5-0 de la forma en la que se da. En el momento, regresando el parón de selecciones, cuando se le estaba criticando tanto a Xavi, al equipo, a todos, hasta los mismos jugadores en individual que ya mencionamos. Qué bueno que llegue este partido así, con tanta contundencia. Sí, sí, qué bueno que se dio este partido. Hemos llegado a la final de este postpartido. Espero les haya gustado. Si fue así, dejen su buen like. También suscríbanse para que la comunidad de Estación Blaugrana siga creciendo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que se las dejamos en la descripción. Nosotros nos despedimos. ¡Visca el Barça!